Al amanecer del día siguiente nos dirigimos a la escuela del proyecto Actenamit, donde pudimos observar la forma como niños de corta edad conducían cayucos en medio de la inmensidad del río para llegar a recibir sus respectivas clases en los diferentes grados de preprimaria y primaria. Siempre tenemos varias comunidades que quieren ser involucradas en ese programa. Ahorita, como les dije, estamos trabajando con 8 cooperativas, pero tenemos por lo menos 5 más que quieren interés. Entonces, ¿son 8 comunidades? ¿O? Sí, no, 7 comunidades. Una comunidad tiene 2 grupos que están trabajando. Sí, porque había. Sí. Que están. Y este año estamos trabajando un nuevo proyecto que está trabajando con los estudiantes aquí en la escuela. Es como un proyecto de promotores jóvenes. Entonces estamos esperando que esos estudiantes van a aprender artesanías aquí en Actenamit y van a ir a sus comunidades para enseñar a sus familias, sus amigos allá en sus comunidades que aprenden acá en Actenamit. Pero por medio de ese sistema que ya existe, de familias, de tíos, primos, madres, padres, porque eso es cómo funcionan las comunidades por aquí. Entonces, eso es un nuevo programa que va a funcionar para todo ese año. Entonces, esperamos tener bastante éxito con eso. ¿Qué beneficios se han obtenido? Con eso, realmente, con respecto de las mujeres, antes no tuvieron ni un ingreso, especialmente para ellas. Entonces, con eso, desde 92... Es algo increíble que ahora tienen un ingreso y con nuevamente estamos en esa tienda aquí, hemos visto bastante más ventas de todo y entonces las mujeres ahorita están recibiendo pedidos cada 2 meses de sus productos, cada mes a veces y entonces es un ingreso bastante reliable que están mirando ahí. Diferentes tipos de capacitación. Capacitamos a gente en las comunidades
tanto a nivel de convertirse en promotores de salud como a estudiantes para que aprendan a preservar sus recursos naturales a la vez que se le da un buen uso, como artesanías, por ejemplo. Tenemos promotores que suben continuamente todas las semanas a las aldeas y enseñan a las personas que están interesadas, que tienen una necesidad económica, la elaboración de artesanías. También tenemos capacitaciones en ecoturismo, aldeas desarrollando su propio programa de ecoturismo, capacitaciones en autoestima para las señoras, muchísimo tipo de capacitaciones para todo tipo de gente. Se denomina corozo y del mismo surgen estas figuras.